Hey, ¿qué tal? Soy Nico y estamos en un nuevo video más de Minecraft en el que vamos a aprender a hacer una granja de raids para, obviamente, la 1.17. Esta granja de raids es realmente muy sencilla y el que sube este video no significa que la anterior granja de raids que había subido hace bastante tiempo deja de funcionar, sigue funcionando de la misma manera. Sin embargo, pues bueno, hay alguna otra y aquí la traemos, ¿no? Bueno, chicos, y entre otras noticias, como saben, el pasado fin de semana hicimos un Twitch Tiene Talento, o sea, programa o edición donde nosotros y 4 streamers más juntamos nuestras comunidades, los talentos más bien de cada comunidad, y hacemos como un American Got Talent, ok. En esta ocasión, ella ya fue la ganadora. Nada no suele mentir. Yo no quería amarte. Tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde lo vi crecer. En Saturno. Viven los hijos que nunca tuvimos y en Plutón aún se oyen gritos de amor. No conocía la canción, brother, pero es que ya me da igual la canción, quiero un cover de ella. Cosa que nunca pudimos hacer peor. Listo. Eres increíble. Increíble. Y ya saben, vayan a seguirla, que tienen su Instagram abajo en la descripción. Y si quieren tener lo necesario para ganar la siguiente edición, que vamos a hacer esto una vez cada al mes, pues mándenme un mensaje a mi Instagram y yo los estaré contemplando para la siguiente edición. Let's go, vamos con el tutorial. Entonces, en primer lugar, chicos, lo que vamos a hacer es buscar un mar, un océano, un ocean. Y vamos a alejarnos de tal manera que cuando vengamos aquí y pongamos esto en 6 chunks, evidentemente no vemos nada hacia los lados, ¿ok? O sea, tenemos que separarnos 6 chunks de todo, básicamente. Entonces, una vez tenemos eso, venimos por aquí. Vamos a poner un nenúfar o algo así. Inclusive pueden empezar, pues, yéndose hasta el fondo y poniendo acá. Y ya tenemos un bloque para empezar a construir, chicos. Ahora vamos a utilizar un poco de bloques temporales, chicos, para llegar hasta la capa 216. Esto puede ser arena o scaffolding, lo que sea que se les haga más sencillo. Y, pues, evidentemente vamos a subir. Ahorita mismo me encuentro en la capa 65 y vamos hasta las 216. El mar siempre está a la misma altura en todos los mundos, chicos. Así que por la altura no va a ser, porque va a ser la misma altura siempre. Y entonces vamos a subir todo. Ok, chicos, aquí como pueden ver, estamos ya en la 216, que es justo lo que queremos. Y ahora vamos a voltear a ver hacia el sur, chicos, que bueno, como pueden ver, este es el norte y este es el sur. Lo ven exactamente aquí. Espero que no le esté tapando la cámara, pero bueno, volteamos hacia el sur, chicos, y vamos a contar 1, 2, 3 y 1 y 2 hacia la izquierda, ¿ok? Algo así más o menos que nos iría quedando. O sea, nosotros nos paramos acá y hacia allá está el sur, ¿ok? Entonces hacemos esto y ahora podemos quitar este bloque, este bloque, este bloque, ¿ok? Acto seguido de este bloque, chicos, lo que vamos a hacer es venir justamente hacia acá. Vamos a poner un bloque temporal y vamos a hacer como una crucecita justamente aquí. Podemos quitar el bloque del centro y entonces vamos a bajar, chicos. Vamos a bajar absolutamente todo, ¿ok? Ok, chicos, como pueden ver, aquí bajé de hasta, pues hasta el mar, básicamente, y por ahí también, más o menos. Y bueno, eso lo vamos a repetir con los 4 lados, o sea, con esta parte y esta parte, ¿ok? Ok, chicos, como pueden ver por aquí, ya terminé de bajar esto desde acá hasta la parte inferior, obviamente. Vamos a venir de nuevo aquí arribita, y entonces vamos a contar por aquí. Básicamente, teniendo esto así de frente, vamos a contar 1, 2, 3, 4, ¿ok? En total va a dar 5, 1, 2, 3, 4, 5, y doblamos por acá. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y el quinto va a ser un dispenser así. Ahora cerraríamos esta zona. Por el centro de esta parte vamos a poner un poco de bloque sólido, chicos, para que evidentemente se exponen las raids acá. Y posteriormente de esto vamos a venir por aquí y vamos a sacar un bloquecito y vamos a darle toda la vuelta a la plataforma que acabamos de hacer, chicos. Realmente las esquinas no son muy necesarias, pero se ve un poco feo sin esquinas, así que vamos a dejarlas por aquí, a no ser que necesitemos quitarlas, que más adelante lo verán. Por aquí vamos a alzar unos 3 bloques más, 1, 2, 3, para un total de 4 bloques, ¿ok? Y vamos a terminar de subir toda esta parte, ¿ok? Algo así que nos iría quedando más o menos, así se ve por adentro, chat. Y ahora, vemos que tenemos el dispenser justamente aquí. Esto es un dispenser, por si no lo sabían. Vamos a venir del lado contrario, que el lado contrario es este. Y vamos a subir 2 bloques más de altura, ¿ok? Tanto de hacia la izquierda como hacia la derecha, ¿ok? Algo así que iría quedando. Y ahora venimos del lado contrario otra vez a esto, justamente por esta parte. Y por aquí vamos a poner un pistón normalito, ¿ok? Ahora vamos a venir por acá y vamos a poner un cartel aquí,
un cartel aquí, si no me equivoco, y un cartel justamente acá. De tal manera que cuando ponga el lava, la lava, pues evidentemente no se mueva. Esto va a servir para matar a los Ravagers, chicos. Por el dispenser vamos a meter un cubo de agua, más o menos así, pum, y ya tenemos agua en el dispenser. Entonces lo que va a pasar es que luego vamos a hacer un mecanismo por abajo que va a activar con una palanca el dispenser va a soltar agua y todo se va a mover hacia este hueco. Evidentemente los Ravagers miden 3 bloques de altura y no caben por este hueco, por lo que van a terminar muriendo en la lava, pero todos los Pillagers y etcétera, pues sí que van a morir, o sea, van a caer aquí y los vamos a poder matar nosotros. Únicamente vendríamos y ponemos una antorchita justo aquí arriba del dispenser, y ahora nos vamos a pegar al dispenser, que básicamente a la derecha deberíamos de tener el norte, como ven justamente aquí, y a la izquierda deberíamos de tener el este, como ven justamente aquí. Vamos a apuntar las coordenadas un segundito, que son -865, ahí más o menos, -865, 737. Le doy enter para que veamos cuáles son, y más adelante las vamos a necesitar, chicos. Ahora, daríamos la vuelta por acá y regresamos al pilar este de arena. Vamos a poner un bloque para que no nos caigamos. Obviamente vamos a cerrar esto con cristal de nuevo. Vamos a bajar 1 y 2 bloques, ok. Podemos quitar esto sin problemas, y por aquí vamos a poner un bloque de construcción al lado de nuestro pistón, así. Después vamos a poner un bloque justo acá, dejando uno de distancia, y vamos a poner una antorcha. Ahora, vendríamos por acá, y debajo de nuestra antorcha vamos a poner un poquito de cristal, y nos vamos a mover hacia la otra esquina, ok. Por aquí justamente ya me pasé, pero bueno, me pasé un par de bloques, pero los podemos quitar sin ningún problema, y se continuaríamos yendo hacia este increíble dispenser, creo que era. Ponemos por aquí un bloque de construcción y por aquí una escalerita. Podemos quitar esa parte de ahí y prácticamente ya lo tendríamos, chicos. Básicamente esto nos iría quedando tal que así, ¿ok? Ahora vamos a venir por acá, ponemos uno de redstone justo ahí, y por acá ponemos un poquito más de redstone hasta conectar con el primer bloque. Y justamente en este bloque que hace falta uno de redstone, vamos a poner un observer viendo hacia este de tick de redstone, perfecto. Ahora regresaríamos a nuestra cosita de arena y vamos a ir bajando poco a poco. Pero ¿qué vamos a hacer cuando bajemos? Vamos a poner uno acá y una antorcha de redstone, ¿ok? Como pueden ver sale el agua, o cuando ponga la siguiente, justamente aquí va a volver a entrar, ¿ok? Ya no hay agua ahora. Perfecto, entonces chicos, esto lo vamos a repetir un total de 12 veces. O sea, aquí tenemos 3, obviamente nos hace falta 9 más, y nos vemos en un segundito. Entonces por aquí yo, según yo, ya terminé, pero vamos a contar rápidamente si sí están todas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 antorchas, perfecto. Y esto queda activado, de lujo. Ahora chicos, lo primero que vamos a hacer es apretar F3 y ver, confirmar si estamos en la capa 191. O sea, en la Y191. Si no estamos en la 191, ni continúen, empiecen a buscar qué hicieron mal, porque tienen que estar en la 191, ¿ok? Entonces una vez confirmado eso, vamos a venir por acá y vamos a poner un bloque de cristal justamente aquí al frente, así, pum. Y vamos a hacer vamos a dar absolutamente toda la vuelta a esta parte de acá, ¿ok? Obviamente en supervivencia ustedes no pueden volar, pues lo hacen shifteando, pero yo sí puedo volar, así que. Y vendríamos justamente de nuestro bloque de arena a esta parte de acá, y vamos a romper 1, 2, 3 y 4 bloques. Y acto continuo, pondríamos 2 bloques de construcción hacia los lados. Pondríamos uno de cristal justo al lado y vamos a hacer esto un bloquecito más alto, básicamente. La vueltita que hayamos hecho de cristal la hacemos ahora de 2 bloques de altura. Lo siguiente que vamos a hacer es poner un poco de barcos. Pongan 6 más o menos, un poco distribuidos como quieran. Esto es evidentemente para que los betses no los maten a ustedes. Puedo poner uno más, ok, perfecto. Y me puedo tirar por aquí, ok, nice. Ahora voy a poner un cofre justo arriba de mí y un cofre justo aquí, si no me equivoco, que me tape la entrada hacia allá, pero una tolva arriba. Entonces como pueden ver aquí queda un huequito por donde yo puedo pegar sin ningún problema. Una vez hecho esto vamos a venir por acá y vamos a romper 1, 2, 3 y 4 hacia la izquierda. Vamos a bajar por acá y vamos a poner agua justo aquí, perfecto. Entonces el agua va a empezar a bajar, hay que ser pacientes. Y entonces ponemos acá uno de cristal hacia atrás, vamos a voltearnos, vamos a poner uno hacia acá, uno hacia acá y uno hacia la derecha, perfecto. Esto quedaría algo más o menos así. Y pondríamos un poco de escaleras así, ok. Ahora subiríamos un poco las escaleras por acá. Vamos a poner justamente aquí una trampilla viendo hacia allá, perfecto, está de lujo. Y vamos a poner por aquí una antorcha para que no se expone nada en este bloque. Después de la antorcha vamos a voltear a la izquierda, vamos a poner una palanca justo acá que va a permitirnos encender y apagar el agua de hasta arriba. Como pueden ver aquí se enciende el agua, perfecto, y aquí se apaga. Si esto no pasa en el suyo, pues obviamente algo hicieron mal. Por el momento está de lujo, vamos a dejarlo apagado por el momento, perfecto, y vamos a poner justamente abajo una puerta de valla, ok. Entonces intenten sincronizar su palanca para que cuando esté prendida, o sea, que cuando haya agua la puerta esté cerrada, y que cuando no haya agua, la puerta esté abierta. Ahorita se va a quitar el agua, perfecto, y esto está abierto. Intenten sincronizarlo y ya está, así. Cerrado es igual a al agua, y abierto es igual a no agua, perfecto. Una vez hecho esto, chicos, vamos a tirarnos hacia el mar, vamos a agarrar un poco de losas y justamente por aquí, vamos a intentar que nuestro pilar esté justamente enfrente de esta manera, y por aquí
vamos a intentar empezar a poner un poco de losas bajas, básicamente, pero aquí que queden como waterloggeadas, ¿sabes? Para que cuando nos podamos tirar, pues no nos hagamos daño y tampoco nos traspasemos, ¿ok? Una vez hicimos como una plataforma por aquí, podemos, pues en primer lugar, estos bloques, por ejemplo, sí los podemos a completar, yo creo, sin ningún problema. Aquí, esto así, y esto concretamente no. Entonces vamos a romper esta parte. Por aquí vamos a poner un poco de bloques temporales. Este bloque sí lo vamos a completar. Y dentro de cada esto queda bastante bien, pero más adelante no va a ser así. Entonces vamos a poner un poco de carteles por aquí, 1 y 2. Por la parte de aquí vamos a poner un poco de arena de almas, tal que así. Y obviamente para hacer que todo sea agua infinita vamos a poner algas hacia arriba, ¿ok? Entonces vamos con nuestras algas y subimos. Ok, entonces llegamos hasta el final, chicos, que es básicamente ahí. Y pues nos volvemos a tirar, obviamente, para quitar todas las algas y que esto se vuelva agua infinita, ¿ok? Aquí las quitamos y evidentemente esto ya se va a volver. Bueno, cuando se termine de quitar, un segundo, que empecemos a ver las burbujas. Ahí ya está, ya hay burbujas. Y obviamente si entramos, nos lleva hasta arriba. Una vez comprobamos eso, llegamos por acá, agarramos todas nuestras algas, nos volvemos a tirar porque hace falta una parte muy importante. Y entonces ahora sí vamos a utilizar las coordenadas, que eran -865, 737, ¿no? Vamos a buscar las coordenadas. Entonces vamos a hacer como un pequeño puente hacia aquí. Y justamente en el -865, 737, que es justamente este bloque de acá. Este bloque de acá, perfecto. Vamos a quitar absolutamente todo esto y vamos a poner por aquí nuestra mesa de trabajo, que en mi caso va a ser un compostador, ¿ok? Después de esto vamos a hacer por aquí como una pequeña cruz de cristal, más o menos, así por encima. Vamos a correr este hacia el frente, este también y este también. Y por abajo vamos a poner un poco de losas. Entonces podríamos empezar a cerrar esta parte un poquito más, a más o menos así, pum. Esto lo podemos quitar y por aquí vamos a cerrar un poco más. Acá adentro obviamente vamos a meter un aldeano, que si están en supervivencia lo pueden meter de manera muy sencilla con un bote. Y prácticamente ya tendríamos nuestra aldea, chicos, ¿ok? Perfecto. Este bloque sólido me da miedo, así que mejor pongo una antorcha. Y por esta parte vamos a quitar nuestra cosa de arena, que ahorita van a ver cómo se va cayendo absolutamente todo, que creo que va a ser bastante satisfactorio, chat. Entonces una vez terminamos de hacer eso, vamos a darle un segundo, que me gusta cómo se ve. Perfecto, podemos quitar nuestra antorcha aquí y nuestro bloque temporal también. Entonces una vez tenemos, chicos, esto sí, una vez tenemos esto, chicos, prácticamente ya estaría hecha la granja. Pero vamos a hacer una cosita más para que no tengamos que estar yendo por Batomen todo el rato, ¿ok? Entonces vamos a subir por nuestro elevador justamente aquí. Vamos a subir por acá, vamos a subir a nuestra zona de matanza. Y vamos a empezar a contar 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perfecto. Como se dan cuenta está a la altura de una antorcha que está apagada. Y ahora vamos a hacer un 7x7, entonces vamos a continuar por aquí. Vamos a hacer esto más o menos tal que así. Y por aquí tenemos 2, si no me equivoco, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto. Y por aquí igual vamos a tener 7 posteriormente, chat. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, perfecto. Y ya tenemos nuestro precioso 7x7, chicos. Entonces vamos a cerrar nuestro 7x7 por acá. Y ahora por afuera de esto, básicamente vamos a dejar un bloque y vamos a poner esto tal que así, chicos. Obviamente vamos a hacer como un, no sé, como un muro, como un límite, básicamente, para que nada se caiga, nada se vaya. Y todo quede encerrado aquí, así, de esta manera. Ahora vendríamos hacia acá abajo y vamos a romper este y este. Vamos a reemplazarlos por cristal. Y entonces tenemos de este lado la antorcha y la escalera. Vamos a ir del lado contrario, o sea, hacia esta esquina de acá. Y ponemos carteles 1 y 2 carteles. Carteles, perfecto. Por cierto, chicos, creo que aquí lo hice mal, ¿verdad? No sé contar, mil disculpas. O sea, sí es un 7x7, pero básicamente de este lado solo dejé 1 y del otro lado dejé 3. Entonces no tiene mucho sentido, sinceramente. Entonces, a ver, lo voy a corregir en un segundito, mil disculpas. Perdón por no saber contar, sé que tengo que aprender. Pero bueno, ahora sí está perfecto, chicos. Hay 2 de este lado y 2, perfecto. Todo lo demás es exactamente igual, solo que por aquí vamos a agregar 1, 2, perdón. Y por aquí de este lado 3, ¿ok? Ahora vendríamos con un poco de losas. 1, 2, 3 y 4 losas. Después de eso vamos a venir por acá, vamos a poner, bueno, en primer lugar vamos a tapar este hueco y este hueco también. Y en segundo lugar vamos a poner botes, más o menos así, y los vamos a ir, ok, bueno, realmente lo podemos poner bastante mejor, así, perfecto. Y lo vamos a ir empujando lo más que podamos para que se meta. Hay que intentar ponerlo como en diagonal, chicos, o sea, así, así, perfecto, perfecto, así de ladito. Y ahora sí, lo vamos empujando lo más que podamos, empuja, empuja, empuja. Mira, por aquí no sé qué hice, chat, pero quedó súper empotrado. Entonces, a ver, lo voy a volver a intentar por acá, más o menos. Ahora vendríamos por la parte de nuestras escaleras y pondríamos 1, 2, 3 más y podríamos repetir absolutamente todo lo que acabamos de hacer. Ok, chicos, algo así que les irían quedando sus 3 módulos, si no me equivoco. Perfecto, por aquí están las escaleras por donde evidentemente podemos subir. Entonces ya lo único que nos haría falta es tener el Batomen, que obviamente se consigue matando a algún capitán o, bueno, con este precioso comando. Vamos a darle enter. Y ahora sí, procederíamos a tirarnos hacia donde está el aldeano, o sea, por aquí, más o menos. Que por eso les dije que waterloggeen esto. Y empieza la invasión, como pueden ver. Vamos a meternos rápidamente por nuestro elevador, lo más rápido posible, por favor, chicos. Vamos a subir al 100% por aquí. Entonces subimos, una vez ya estamos hasta arriba.
venimos por acá. Como acaban de escuchar, se acaba de spawnear la raid. De hecho, están viendo la raid por ahí, básicamente. Uf, está grande la raid, la verdad. Está grande la raid, Y bueno, para que se den un poquito a la idea, los Ravagers estarán muriendo en la lava justamente ahorita. Tal cual pueden ver, los Ravagers se van muriendo. Y obviamente, cuando le dé... Mira, es que está toda la raid ahí, brother. Entonces, nosotros obviamente nos quedaríamos paraditos acá y empezaríamos a matar. Obviamente, sería muy bueno que en nuestra espada tengamos botín 3 para que obviamente nos tropeen más esmeraldas y filo 5 para que todo sea más rápido y sweep age. Pero pues tampoco está nada mal, tampoco está nada mal. Y como pueden ver aquí, ya tenemos varios totems y varias cositas, ¿no? Entonces, una vez tenemos eso, para esto nos sirve haber hecho esto de los barquitos, chicos, porque por aquí tenemos un evoker, lo matamos y nos da una esmeralda. Pero por aquí tenemos un capitán, chicos. Por aquí tenemos un capitán. Entonces, cuando lo matemos, evidentemente volvemos a tener Bad Omen. Y evidentemente ya estaría. Entonces, queremos otra raid. Muy fácil, nos volvemos a tirar por aquí. Pum, bajamos hasta el fondo donde está el aldeanito. Aquí empieza la siguiente raid. Vamos a subir de nuevo para hacia nuestra zona AFK. Llegamos a nuestra zona AFK, nos subimos por las escaleras. Empieza la raid. Esto vamos a abrirlo un segundo. Perfecto. Y ahora sí, ok, perfecto. Miren toda la raid que ya tenemos, chicos. Vamos a apretar esta palanca. Perfecto. Va a empezar a salir el agua. Perfecto. Y ahora sí, todo debe de venir hacia acá, chicos. ¿Ven? Todo está cayendo, absolutamente todo cae. Y todo lo vamos matando, chicos. Y bueno, chicos, síganme en Twitch, obviamente, que bueno, ahí vamos haciendo todo el survival y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Ey, ¿dónde vas? Si acá tienes un tutorial de una granja que todavía no has hecho y que puede estar mejorando muchísimo tu survival. Y aquí tienes una lista de reproducción con más de 90 granjas por hacer. Quédate aquí, suscríbete, lo tienes todo. ¿Ya? Todavía no has ido, ¿por qué no vas? Dale, ve. Tienes dos cosas acá. Y además acá el botón de suscribirte. ¿Qué más quieres? ¡Chao!